Grupo F, ¿no? Casi no puedo creer que este sea su primer trabajo en la universidad. Podría pasar perfectamente por una tesina. En realidad solo tengo una queja. Sus identificaciones. En su lugar hay un dibujo, personaje de TVO. No consigo recordar su nombre. El trabajo es sublime. Les doy mi más sincera enhorabuena. Y les auguro un futuro brillante en los exámenes. Es todo por mi parte. ¿Desea algo más? ¿Mariano? Emilio. Yo también. ¿Cómo te va en la editorial? ¿Serás hijo de tu madre? Pues, ¿qué, para qué llamo? ¿Para qué llamo? ¿Tú te acuerdas cuando estudiábamos? ¿El libro que decía siempre que algún día iba a escribir? Pues ya lo tengo. Ya lo tengo, Mariano. Ya lo tengo. ¿Qué queríais?
Un libro. El del escaparate. Una decisión acertada. En pocas semanas se ha convertido en todo un bestseller. Un gran libro y un gran autor. Son 4.000. ¿Cómo dice? Son 4.000. Pero es nuestro. Nuestro libro. No nos puede cobrar por nuestro libro. No, no comprendo. Bueno, ¿se decide? Estos lobos forman parte de una manada que nos ha permitido estudiar su conducta durante 2 años largos. Después podrán seguir pensando que los lobos son malos o que los lobos son buenos. Eso ya depende de ustedes. ¿Sabes qué? Yo era antes como tú, un miserable insecto. Y mírame ahora, podrido de dinero. ¿Y todo gracias a qué? ¡Emilio Claveles! ¡Emilio Claveles, el gran escritor! ¿Se lo firmo? Digo de lo que vamos a hacer con él. ¿Este qué dice? Nada bueno. Algo de orden sexual, seguro. ¡Hala! Abajo como el badajo.
dimos cuenta en cuanto vimos el cuadro de su despacho. Fragmentación de Pedro Jiménez. ¿Cómo se puede confiar en alguien que cuelga esa obra al revés? No tiene sentido. Por favor, proceda. El sulfato atómico, 1969, 46 páginas, primera aventura larga de Mortadelo y Filemón. En ella nuestros dos héroes se enfrentarán a un jefe militar que se ha hecho con el sulfato atómico. Fórmula inventada por el profesor Bacterio, capaz de agrandar el tamaño de los insectos para utilizarlos como arma biológica y hacerse con el dominio del mundo. Finalmente, Mortadelo, tras recuperar el sulfato, lo vierte en un hormiguero, aumentando el tamaño de las hormigas que habitan en él y que acabarán con el ejército armado de la potencia. Busca la página 44. Arte, joder. Mire, la densidad dinámica, la tierra reventando, el trazo, simplicidad caótica, complejidad ordenada. No sé, parece al azar, pero estudiándolo se ve que es seguro, firme, contenido. Eso solo lo ha conseguido ante Uderzo. Franklin era una mierda, no tenía ni idea. Sus cómics eran bocetos. Suéltenme, por favor. No diré nada. ¡Cállate, cabrón! Entiende nada. Este álbum se dibujó en 1969. ¿De qué color son las hormigas? Rojas. ¿Rojas? ¿Rojas? ¿No es genial? ¿Qué? ¡Ay! ¿Se puede hablar con este tío? Está loco. ¿No está claro? Un ejército de soldados rojos aplastando a los fascistas. Claro, los fascistas eran demasiado imbéciles para detectar esto. Pero nosotros no somos imbéciles. Sabemos cuándo se nos engaña. Venga, traiga la gasolina. ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¡No! ¡No, por Dios! ¡Por favor! ¡Llamaré a la editorial! ¡Haré que retiren todos los ejemplares! No, venga, que no está dando pa' bollo. ¿Pero qué dice este niño? Que traiga la gasolina, ¿no? Sí, va, tráela, que si no... Va a ser peor remedio que la enfermedad. Claro. ¿Pero se han vuelto locos? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué le pasa? A ver. Cernícalo. Cernícalo. Esto le pasa por aprovecharse de mi trabajo. Y atribuirse el mérito del trabajo. ¿Qué? Esto le pasa por mi trabajo. Están locos. Completamente locos. Bueno, ¿terminamos ya? Sí, venga, qué sueño. A ver,
¿Cabeza o corazón? No, una mosca puñetera se cagó en la carretera, pimponía afuera. ¿Cabeza? No, la cabeza afuera. ¿Qué? La cabeza afuera. El afuera no vale, le toca el corazón. No sé. ¿Usted qué opina? ¿Qué le pasa? Pero vamos, yo siempre he estado en que el afuera no valía. Yo estoy con ella, ¿eh? Bueno, pues democráticamente reventamos la cabeza y nos vamos a casa, ¿eh? ¡Joder! Bueno, pues encantado de conocerle. ¿Qué ha sido eso? ¡Shh! Vamos a separarnos civilinamente. Usted, allí. Usted, allí. Usted, que le esté vigilando a este. Oye, ven aquí, ven aquí. Tengo algo para ti. Sí, es algo bueno. ¿De verdad? ¿Te va a gustar? Pero me tienes que desatar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Es un chico listo, no como esos. Tenías un cuchillo, ¿verdad? ¿Lo tienes todavía? ¿Sí? Ah, muy bien. Utilízalo conmigo. No, así no. No, del otro modo. Mierda. ¿Qué pasa? Joder. ¡Mi puta! ¡Me cago en tu gran puta madre! ¡No! ¡Me vas a pedir la muerte, ¡no! cabrón! ¡Ey! ¡Mucho! ¿Qué pasa, eh? Está poniendo muchos pelos, no se iba a rajar ahora, ¿verdad? Me da igual lo que le haga ese batracio con barba, como si les quiere descuajeringar el pirolo con un pepino envuelto en lica del 9. Lo único que quiero decir es que no ha podido dispararle con las manos atadas. Y sería inútil que lo matara si nos puede dar alguna información. ¿Se ha desmayado? Joder, de puta madre. ¿Y ahora qué hacemos? Pero me tienes que desatar. Cabrón, shh, calle. Mierda. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Rubín un poco. ¿Qué?
Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Joder, no! ¡Hostia puta! Mierda. ¿Qué pasa? Es él. ¿Quién? Fundamos la asociación. No pensé en el peligro que había en tomar su cara como insignia. Mortadelo fue mi único refugio durante mi infancia. Lo adoraba. Era capaz de hacerlo todo. Podía convertirse en purga si quería. Y era tan vengativo, tan humano, al mismo tiempo que inocente. Igual que yo, era... como un hermano. A ver si me aclaro. Dice que Mortadelo nos quiere matar por utilizar su cara como firma. ¿Tiene idea de cómo suena eso? Hemos cometido el mismo error que ese. Hemos violado sus derechos sobre sí mismo, sus derechos de autor. No me lo puedo creer. Créaselo. Hacía tiempo que pensaba en esa posibilidad. ¿Y qué hacemos? Por el momento esperar. Y sobre todo no separarnos. Podemos dividirnos de forma visible dentro de esta sala, pero no fuera de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese camello tuso se despierte. Entonces sabremos algo más. ¿Qué está haciendo? Resume investigarlo. ¿Se separaron? ¿Qué? ¡Que se separaron, hostia! Sí, nos separamos. Pues estamos bien jodidos. Explíquese, pero va a alejarlo, por favor. ¿Que no saben que Mortadelo tiene el poder de disfrazarse de lo que sea? ¡De lo que sea! ¿Puede ser uno de ustedes? Sí, claro. ¿Y por qué no usted? Joder, yo no soy. Yo tampoco, ¿no te jodes? ¿Ha sido él? ¿Qué dice? ¡Cállate! ¿No se dan cuenta? ¿Quiere que nos matemos? ¡Que nos matemos entre nosotros! Ha sido él. ¿Ha sido usted? Culpa mía. El profesor Bacterio. Él tiene la culpa de todo. Sus inventos. El diablo. ¡Ha sido usted! En ella nuestros dos héroes se enfrentarán a un jefe militar que se ha hecho con el sulfato atómico, fórmula inventada por el profesor Bacterio, capaz de agrandar el tamaño de los insectos para utilizarlos como arma biológica y hacerse con el dominio del mundo.